Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Christy Mirac. Quería mostrarles este caso especialmente por los avances en la tecnología que podemos ver. Ya hubo otro caso en el canal con una actualización muy reciente en la cual podíamos ver cómo con los avances de la tecnología se pudo descubrir al culpable. Cosa que no se había podido antes ya que cuando ocurrió ese caso, el que están viendo en pantalla de hecho, no se entendía del todo el tema del ADN. Había pruebas, pero no eran lo mismo que ahora. Esta vez les traigo otro de esos grandes ejemplos. Así que bueno, sin nada más que decir, acá al costado tienen mis redes sociales, arriba tienen mis casos, en la i que aparece en pantalla y comencemos. La persona que están viendo ahora mismo es Christy Mirak, nacida el 3 de noviembre de 1967. Creció en Pensilvania junto a sus dos hermanos siendo la hermana del medio. Describen también que era muy unida a su familia, pero especialmente con su hermano Vince. Hemos tenido casos en los cuales la víctima no se lleva bien con sus padres o especialmente con su padre como pasó en el de Alisa Turney y en el de Monique Daniels, que pueden ver arriba en la I en pantalla. Este caso es diferente. La familia desde el principio en todas las entrevistas se nota que son muy unidos, se nota que la querían muchísimo, es decir, de ese lado no había ningún problema. De su época adolescente, de hecho tenemos un clip de un programa de televisión, había un show que se llamaba Dancing on Air o bailando en el aire y ella siempre había querido ir. Lo logró, como pueden ver, estuvo en el programa. Ella es Christy Merak, la pueden ver ahí. Era muy sociable y entre las cosas que deseaba hacer, la más prominente era ser maestra. Eso es lo que finalmente hizo, se volvió una maestra de primaria. Según aquellos que trabajaban en la misma escuela, especialmente el director de esta, decían que era una gran gran maestra. Que realmente se tomaba su trabajo en serio y con gran corazón. Es decir, se puede ver, de hecho también hay informaciones de esto, de cómo enseñaba en su clase. Buscaba tener una conexión con los niños a los que les daba clases. Es decir, siempre tuvo pasión por su trabajo. Y eso se notaba. Aunque también decían que se guardaba cosas para sí misma, que no era una persona tan pública con sus emociones ni con lo que le pasaba. De todos modos, esto se prueba un poco más tarde en el caso cuando vemos que realmente estaba ocultando algunas cosas, que no son del todo relevantes. Entonces tenemos la vida de una joven que la pasaba bien con su familia, que se llevaba bien con ellos, que tenía buenas amistades y que dentro de todo había obtenido su sueño, que era ser maestra, que lo pasaba muy bien. Y lamentablemente todo esto tendría un final abrupto. En 1992, a sus 25 años, ella vivía en Lancaster, Pensilvania. Lancaster es un lugar mucho más grande que en la mayoría de los casos de los que hablo, tiene alrededor de 50.000 habitantes, así que no era un pueblito en el que todos se conocían, sino una ciudad en la que muchos la conocían por ser profesora de sus hijos. Un poco antes de los hechos, el 18 de diciembre, ya casi acercándose a Navidad, sería la última vez que cenaría con su hermano sin saberlo. Comieron, hablaron un rato, se despidieron sin saber que sería la última vez que se verían y creyendo realmente que la próxima vez sería en Navidad. Esa despedida fue como cualquier otra, sin embargo fue la última que su hermano tuvo para verla. Era casi Navidad ya y Christie se encontraba en su casa al lado del árbol de Navidad haciendo unos regalos para sus alumnos. Les iba a dar en esta ocasión unos libros y los estaba envolviendo. Tenía planeado darles Miracles on Maple Hill junto a una tarjeta que decía Feliz Navidad y Año Nuevo. Dejó todo eso listo para dárselos antes de las fiestas y se fue a dormir. Entonces el 21 de diciembre de 1992 es cuando ocurre el caso. Christie era una persona muy tempranera en el sentido de que le gustaba despertarse bien por la mañana para empezar el día. Así que a las 7 de la mañana, cuando su compañera de casa se fue, ella estaba en el sillón esperando a poder irse a trabajar. Ella acostumbraba normalmente a dirigirse a la escuela a eso de las 7:45 am, así que todavía estaba en el sillón viendo un poco de televisión preparándose para la mañana. Les recuerdo que todavía tenían los regalitos ahí al lado del árbol para sus alumnos. Lamentablemente este día no salió de su casa a las 7.45 a.m. y no llegó a la escuela a las 8. Ese día cuando ella no llegó a la escuela, el director Harry Goodman no paraba de llamarla para saber dónde estaba no había dado aviso de estar enferma ni de que iba a llegar tarde, así que estaba un poco preocupado. Cuando ya pasó un rato de no contestar el teléfono, él decide llamar a la madre de Christie. Ella atiende, estando el hermano de Christie en la misma casa. El director les pregunta si sabían algo acerca de dónde estaba Christie, de si estaba bien, si sabían cualquier cosa sobre ella y ninguno de los dos tenía idea. La madre de Christie baja para preguntarle al hermano si sabía algo y él responde lo mismo, no sabía absolutamente nada y ambos se comenzaron a preocupar, dado que ella no era de faltar a clases, era muy comprometida con sus alumnos y no faltaría sin decir que iba a faltar. Más que nada, por ejemplo, si estaba enferma o lo que sea, simplemente avisaba, no había problema. Así que el director, intentando calmar a la familia, dijo que bueno, probablemente le había pasado algo con el auto y que se dirigiría a la casa de la maestra para ver si estaba todo bien. Entonces, él comienza a manejar, se da cuenta de que no la ve en el trayecto, es decir, no ve ni su auto ni a ella caminando y mientras va llegando a la casa se va preocupando cada vez más. Cuando llega al lugar ve que el auto de Christie estaba todavía ahí sin ningún problema ni Christie al lado, así que ahí la preocupación subió aún más y fue peor cuando entrando a la casa vio que la puerta estaba abierta. Una vez entrando llega al living de la casa y se da cuenta de que en el suelo estaba el cuerpo de Christie sin vida. Ahora la muerte de Christie es completamente impactante, es horrible, es un acto horrible lo que le pasó, lo que le hicieron más bien. La habían golpeado, tenía el cráneo muy muy golpeado, tenía la mandíbula dislocada, habían abusado de ella y la habían estrangulado. Llevaba puesto todavía su abrigo y unos guantes, así que quería decir que probablemente estaba a punto de salir cuando esto ocurrió. Había una marca de zapato en la parte de arriba de la puerta, lo que quería decir que probablemente la persona que entró la agarró, dejando una marca en la puerta con el zapato de Christie. Otra cosa que también se pudieron dar cuenta en la escena del crimen fue que había una tabla para cortar, una tabla de madera de estas que se usan en la cocina, y que probablemente Christie la hubiese usado para defenderse y que terminó jugándole en contra. Probablemente el asesino la usó contra ella. Por último, también tenemos el dato de que unos vecinos escucharon unos gritos a las 7 y cuarto AM, lo cual nos da un poco más de perspectiva con respecto a cómo y cuándo pasó todo esto. Es probable que el asesino se haya quedado esperando a que la compañera de Christie saliera de la casa, es decir, que él ya sabía un poco acerca de su vida y de quién vivía con ella, así que se puso a esperar y una vez que la vio salir, ahí entró. Por eso el cuarto escuchan el grito. Lo único bueno que se encontró en la escena del crimen fueron rastros de ADN, un montón, montón de muestras que fueron después útiles en la investigación. Lamentablemente, como dije, este caso y cómo la dejaron fue horrible. Tanto así que le recomendaron a la familia ni siquiera mirarla. Que mejor era que se quedaran con el recuerdo que tenían de Christie y que no vieran lo que estaba pasando ahí dentro. El director, quien en ese momento era sospechoso por haber estado en la escena de crimen, al día siguiente volvió a la escuela. Recordemos que él fue quien vio el cuerpo ahí, no me puedo imaginar lo que debe haber sido para él. Aún así decidió volver a la escuela al día siguiente. Y ese mismo día, un hombre bastante extraño y desconocido para él, fue a la escuela con un ramo de flores, directamente hacia el salón de clases de Christie. El director entonces le preguntó qué hacía ahí y quién era. A lo que este hombre extraño responde que iba a ver a Christie y al parecer no sabía absolutamente nada de lo que había pasado. Esto a los investigadores les pareció un tanto extraño, ya que de vuelta este no es un pueblito, no son cinco personas las que viven ahí, pero había sido una noticia tan terrible que se había esparcido en todo el día anterior. Era raro que siendo una persona que al parecer era cercana a ella no supiera. Este hombre fue uno de los primeros sospechosos de todo el caso, aparte del director quien estuvo en la escena del crimen, más que nada por el hecho de que los investigadores pensaban que tal vez el asesino volvería a la escena del crimen o en este caso al trabajo de Christie, para ver cómo estaba todo después, quién sabe para qué, tal vez por el morbo. Pero es algo que suele pasar. Entonces en ese momento el director le dijo que se fuera y luego llamó a la policía. Entonces la policía ahí empezó a actuar. El mismo hombre al día siguiente llama dos veces a la escuela para preguntar si como tenían psicólogos ahí dentro, hacían alguna clase de terapia o asesoramiento a aquellos que perdieron a Christie. Al parecer este hombre era el novio secreto de Christie. Era un hombre mayor, tenía 20 años más que ella y estaba casado. Así que... Por supuesto que era secreto. Creo que a esto se referían los amigos cuando hablaban de que tal vez ella ocultaba algunas cosas, pero no es tan relevante al caso como se creería. En ese momento, como dije antes, las pruebas de ADN no eran iguales a las de ahora. No eran para nada similares, eran un poco menos efectivas. De todas maneras, en este caso tenían el ADN del culpable directamente de la escena del crimen y decidieron no perder tiempo y hacerle una prueba a este hombre. La prueba dio negativo, así que quedó descartado. Entonces, a partir de este punto lo único que podían hacer era preguntarle a conocidos de Christy, a amigos suyos, de algunas cosas que tal vez pudieran saber, de algún enemigo personal, de alguna persona con la cual no se llevase bien, de algún exnovio violento o cualquier cosa que pudieran saber. El problema en este caso fue que ella era una persona muy sociable, muy amigable, entonces a la hora de verificar cada uno de los conocidos fue un tanto difícil ya que iban apareciendo más y más. Pero hay que considerar que tenían que hacer esto porque tenía que ser una persona cercana o conocida de ella para poder entrar a la casa. De hecho su hermano aclara que a él ni siquiera lo dejaba entrar hasta que comprobaba que era él detrás de la puerta. Así que una persona cualquiera no se iba a poder meter por el frente de la casa así como así. Tenía que ser alguien que ella conociera en lo más mínimo. Sin embargo, no pudieron sacar demasiada información, no fue algo muy fructífero lo que hicieron, nadie tenía información nueva o útil, así que el caso siguió y siguió por 10 años, siguió sin ninguna pista y sin nada que hacer. Es a estos 10 años cuando le declaran cáncer a la madre de Christie. Ella sabiendo que no tenía mucho tiempo para vivir, decidió ir a la televisión y hacer unas entrevistas en las cuales decía que por favor el asesino de Christie saliera a la luz que se entregase, que al menos antes de morir tuviese al culpable de la muerte de su hija y pudiese cerrar todo ese capítulo. Sin embargo, nadie apareció, no tenían ninguna pista nueva, la televisión no trajo absolutamente nada para el caso. Unos meses después del informe que se realizó, la madre de Christie fallece. Lo único que encontró de consuelo en todo esto es que una vez que falleciera, se encontraría con su hija en la otra vida, es en lo que ella creía y fue enterrada junto a Christie. La realidad de este caso es que no solo impactó a su familia ni a sus conocidos, sino a todos los que estaban alrededor para ver lo que había pasado. En especial a sus alumnos quienes siempre recordaron a Christie. Incluso algunos formaron su futuro basados en su maestra. Había dos chicas en particular, una que se volvió maestra por lo bien que enseñaba Christie, lo cercana que era, lo bien que la recordaba y otra que se volvió reportera en la televisión tratando este tipo de casos, incluyendo el de Christie. Y acá viene la parte importante del caso. Son muchos años los que pasaron hasta que se consiguió algo, pero en octubre del 2017 por fin obtuvieron lo que necesitaban. Con ayuda de una compañía llamada Nano Labs, sacaron una composición de lo que sería la cara del asesino hecha a partir de su ADN. Claramente del ADN no puede sacar la edad que tenía la persona en ese momento, ni nada por el estilo, al menos no todavía, no sé si se va a poder en un futuro, pero se podían recomponer sus rasgos, entonces lo que hicieron fueron tres imágenes del asesino con diferentes edades. Sin embargo, esta no es la parte que ayuda realmente en el caso, esto solo traía una imagen del asesino. No era una prueba de nada, ni tampoco algo demasiado útil. Incluso liberando las imágenes a los medios, nadie les pudo dar ninguna pista concreta. Lo bueno viene después de ver estos resultados, que no estaba sirviendo. Así que NanoLabs ofrece una nueva estrategia, en la cual se compararían el ADN que ya tenían con una base de datos. La base de datos provenía de Jeff Match. Y Jeff Match llegó a ser muy importante en esta clase de casos, en los cuales últimamente se están descubriendo asesinos seriales, violadores, etc. Gente que durante muchos años estaban libres porque no se podía comprobar el ADN. Es así como por fin encuentran una coincidencia grande con su base de datos y el asesino de Christie. Esta coincidencia era con un familiar del asesino. Es decir, no era completamente igual el ADN, pero se podía notar que tenía que ser de alguien cercano, de un pariente cercano suyo. También quiero dar el nombre de una de las personas más involucradas en todo este proceso y la que en este caso llegó al verdadero asesino y al único que coincidía con el ADN. Ella es Sissy Moore, trabaja con la compañía de NanoLabs y este es el cómo llegó a la identidad del asesino. Primero fue reduciendo el árbol genealógico y logró sacar algunos datos específicos como que tenía una mezcla entre europeo y descendencia latinoamericana. En la búsqueda por esta cara específica que habían creado, fue a diarios archivados en donde encontró un anuncio de boda del hijo de la familia que coincidía con el ADN. Así fue como lo encontró. Ahora igual, de todas maneras tenían que hacer pruebas todavía para ver si este hombre era realmente el asesino y si coincidía su ADN al 100%. O lo más cercano que se pudiera. Así que lo que hicieron es algo muy parecido a lo que pasó en el caso anterior en el cual tenían que sacar una prueba. Sin que sospecharan, pero lo que hicieron esta vez fue esperarlo. Él tenía un show en una escuela, él tenía que ser DJ para un evento, así que esperaron a que terminara y lo vieron tirar una botella y un chicle a un tacho. Así que cuando se fue, cuando no estaba mirando, agarraron la bolsa de basura y se la llevaron para hacer pruebas. Dio que realmente él era el culpable. Así que la persona que están viendo acá mismo, Raymond Charles Rowe, era el asesino de Christine Merak. Raymond era un dj conocido como DJ Freeze, en el momento en el que lo descubren ya tenía 49 años, lo que sería 24 al momento del ataque a Christie y en ese momento vivía a 6 kilómetros. Se divorció tres veces y se casó por cuarta vez para cuando lo encontraron. Piensen que este hombre tenía hijos, era parte de la comunidad, era una persona completamente normal, tenía un nombre establecido, era un dj conocido, para casamientos en ese lugar parecía completamente normal, o sea, no tenía nada que te dijera asesino en ninguna parte, y esto pasa en muchos otros casos de femicidios como es este. Más que nada, ustedes lo ven en fotos que se sacaba siendo DJ con otras personas en su vida normal, y no parecía el asesino horrible, cruel y sádico que de verdad era. Y encima de todo esto, meses antes del ataque a Christy, él había sido partícipe de un evento contra la violencia. Pero entonces la gran pregunta, ¿se conocían ellos dos? ¿Hubo una posibilidad de que se conocieran o simplemente fue un ataque a una mujer aleatoria? No se sabe con total seguridad, después del juicio nos enteramos que había unas cosas que daban a entender que sí se podían conocer o que al menos él la conocía a ella. Por ejemplo, un ticket que se encontró entre las pertenencias de Christie, en el cual decía que iba a ir a una fiesta en la cual también estaba este DJ. Así que se pudieron haber conocido o en esa fiesta o en otras. Aparte, bueno, después del juicio nos dan a entender que realmente ella solía ir a algunas fiestas, no era muy fiestera, pero solía salir con amigas a lugares en donde este DJ iba, donde él tocaba. Es muy posible entonces que se conocieran. Aparte de esto, él vivía en ese entonces en una zona que respectivamente del trabajo a su casa, el camino que hacía con el auto iba por la casa de Christie. Entonces se la tenía que haber cruzado en algún momento, se la tenía que haber cruzado, no sé, cada mañana, por ahí sabía por eso sus horarios, por ahí la había visto algunas cuantas veces. No sé qué tan planeado pudo haber estado esto. Entonces, el 8 de enero de este año, 2019, se declaró culpable. Pero. Lo que dije antes, no tengo mucha información al respecto, esto también es muy reciente, tal vez ustedes pensarán que desde enero hasta agosto de este año podríamos tener más información, pero la realidad es que no. Aparte también les tengo que decir que él obtuvo cadena perpetua, sin posibilidad de salir, sin posibilidad de apelar, así que se va a quedar ahí el resto de su vida. Pero antes de terminar con el caso, quiero aclarar algo que me preguntaron también en el caso anterior, que es, ¿cuál era la razón por la cual el hombre había matado a la chica del caso anterior, y supongo que las mismas personas se estarán preguntando lo mismo en este caso. La razón es simple: es un femicidio, no hay mucha más razón detrás. Y lo que impulsa un femicidio es básicamente que tienen la lógica de que pueden hacerlo y ya está. Otra persona podría explicarlo de manera diferente y más detallada, pero lo voy a decir así. Estas personas pensaron que podían simplemente violar a estas mujeres y ya está. No es que tengan alguna otra clase de razonamiento y no es que estén completamente enfermos. Tengo otros casos en los cuales hay gente mal de la cabeza, pero no son estos en particular. En este caso, este hombre tal vez la conociera de algún lado, tal vez no, tal vez se haya obsesionado un poco. Y fue a su casa, la violó y la mató, porque podía. Y lo que es más se prueba cuando vemos que se casó cuatro veces. Y de esas cuatro hay algunas de sus ex que dicen que abusaba de ellas y que las golpeaba. Entonces, él jamás cambió de mentalidad. Y esto no es nuevo, no es que es un caso aislado, esto pasa todo el tiempo. Pasan un montón de casos y podría dar muchos ejemplos. Legítimamente estas personas pensaban que tenían derecho a hacer estas cosas o que simplemente podían y lo hicieron. En el caso anterior, este hombre se lleva a una chica de 13 años, que vivía normalmente, que era un poco confiada, y que simplemente la subió a su auto y se la llevó e intentó abusar de ella. Al ver que no podía, la mató. Es por ser mujer que piensan que pueden hacer estas cosas. No le pasa a un hombre, es así. Me parece importante aclararlo. Porque siento que muchas personas todavía no lo entienden a pesar de que hice muchos casos de lo mismo y de que en la mayoría de los casos, por ejemplo, de desapariciones de mujeres, esta es una opción. Antes se le decía, por ejemplo, crímenes pasionales. Eso es femicidio también. No es que crimen pasional, no, 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 porque en la mayoría de los casos son hombres que piensan que por ser su pareja, que por tener una pareja, pueden simplemente ir y hacer lo que quieran, y no es así, y bueno, terminan en la cárcel, al menos algunos. Como sea, este caso se acaba acá, por lo menos hubo un ápice de justicia, por lo menos esta persona confesó lo que había hecho, y de hecho en el juicio le dijo a la familia que lo sentía, pero realmente, ¿quién le cree? Bueno, ese fue todo el caso por hoy. Espero que les haya gustado la investigación y nada más que decir. Acá he costado hasta mis Patreons. Gracias a todos ellos por apoyarme en todos los videos. Gracias por apoyarme a ustedes también. Gracias por ver los videos. Los aprecio muchísimo. Acá tienen un video nuevo. Acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.